Gracias por estar ahí. Estamos hablando de todas las necesidades que tenemos en el país, pero el problema del país es que nosotros pagamos todo, inclusive pagamos agua y compramos agua. Y hay una serie de cosas que hay que... pero van a mejorar. Tenemos esperanza de que las cosas van a caminar como deben. Yo estoy un poco agripada. Y hablando de eso, hay un brote de gripe fuerte en el país. Y hay niños con mucha asma. Yo pensaba, digo, ay, después de vieja asma. No, no. Yo estoy aplicando en Naturland, allá en el centro donde trabaja el doctor Mañón y trabajo yo, lo que se llama terapia nutricional. La terapia nutricional trata con todas las enfermedades. Y una de estas es el asma. Tenemos muchos pacientes con asma. Entonces lo que nosotros hacemos es que quitamos una serie de alimentos, como la leche, que genera una serie de inflamaciones cuando la persona tiene un ataque de asma. Pero hemos descubierto, y no solo nosotros, el Instituto Nacional de Salud de Italia fue. Ellos hicieron investigación con café. Y es una cosa que nosotros hemos documentado de manera natural, haciendo las prácticas. Cuando un niño tiene un ataque de asma, y yo lo he hecho con toda responsabilidad en la casa, le doy un poco de café amargo. ¿Por qué? Porque la cafeína del café, no de las sodas, porque la soda tiene mucho azúcar, del café es un tipo de cafeína que ayuda a desinflamar el sistema cuando está inflamado, al contrario de lo que hace la leche. Entonces, hay una serie de alimentos. Cuando tiene un adulto tiene un problema de una alimentación mala y tiene asma, lo que hacemos en el centro de Naturland es cambiarle su alimentación y le ponemos una dieta vegetariana. Ahí pueden ver que el café es ayuda al asma, y le voy a decir por qué. Porque es un broncodilatador, le ayuda a dilatar. Cuando hay, claro, no le den café a un bebé, eso es para un adulto, pero yo lo he hecho con niños en la casa. Se le da como 2 cucharadas de café amargo fuerte, como si fuese una medicina. Esto lo complementamos con, a veces, con aceite de escualón, que lo ponemos y eso lo tenemos en Naturland. Lo ponemos dentro del café. Mire, eso es así, el niño se desinflama. Es muy, sus bronquios es muy bueno cuando tenga un ataque de asma, pero también hay alimentos que en momento que la persona tiene asma debe consumir. Yo tengo pescado, claro, si usted no tiene alergia al pescado. Al pescado, los elementos que tiene el pescado, que es lo que yo hago con el escualón, le ayuda a limpiar y a proteger sus bronquios, los pulmones. Espinaca, yo tengo uso de espinaca porque es beneficiosa. ¿Sabe por qué? Porque tiene el magnesio. Y el magnesio tiene un efecto como la histamina, ayuda a quitar los espasmos. Y la otra cosa que ustedes no lo van a creer, ¿dónde está? Cebolla. Una cebolla. Tiene una sustancia que se llama prostaglandina y que es excelente para relajar los bronquios. Entonces yo voy a hacer una recetica. Una buena grasa es la grasa del aguacate. Siempre que tiene asma tiene que usar una buena grasa. Y recuerde que una de las mejores grasas que existe, porque es natural, es la grasa del aguacate. Entonces yo voy a hacer una ensalada con el pescado. Este es salmón, que se puede utilizar así, crudo. Si usted quiere, lo pasa un poco por la sartén y lo pica. Yo voy a hacer la ensalada con él tal como vino, porque este es un salmón listo para consumir. Voy a utilizar una tajada de aguacate, que es, yo preparo inmediatamente en el plato que voy a servir la ensalada. Una de las cosas que deben consumir los asmáticos es habichuelas blancas, y como le estoy diciendo, hay que limitar el consumo de lácteo durante esa época, sobre todo de leche líquida. Les sugiero que utilicen una bebida hecha con ajonjolí, o poner ajonjolí en la preparación que vamos a hacer. Voy a usar el pescado. Este es más que una porción.
Vamos a picarle y lo vamos a picar en cuadritos para montarlo sobre el aguacate. Es una ensalada estupenda, estupenda. Cuando estén, normalmente las personas con asma no tienen apetito cuando tienen un ataque de asma. Cuando van a tener un ataque de asma, hay una paciente que me dice, me da una hambre grandiosa. Pues así es. Aquí está. Y le voy a poner un poco de lechuga. Puede ser espinaca. Le digo que todos los vegetales verdes, las habichuelas, son muy ricas en magnesio. Y el magnesio es como si estuviera tomando un fármaco de estamina, que es lo que le dan normalmente a los asmáticos. Voy a poner un poco de esto. Usted puede poner más. Otra de las frutas que es excelente para los asmáticos es la lechosa. Entonces usted hace su comida y se sirve un platito de, así de lechosa. La otra fruta es la manzana. Y yo la voy a utilizar en esta preparación. Voy a tomar gajitos de manzana y voy a colocarlo junto con el aguacate. Es una ensalada, una cena muy buena cuando usted está tan congestionado que necesita limpiarse. No se le ocurra, voy a tomar un café con leche. No, no. Tome un café, 2 tazas al día. Le va a ayudar a, de una vez va a sentir el cambio. Aquí tengo. Y otra de las que debe utilizar siempre es el limón, porque necesita vitamina C. La vitamina C es excelente para como un broncodilatador. Es muy, muy bueno. Cebolla, recuerden, cebolla y cosas. Entonces, ¿dónde yo tengo la cebolla? Yo voy a hacer la cebolla en esta preparación. Es una salsa, es como un chutney, pero esta es una salsa. Digo la salsa, tengo la salsa en la cosa. Tengo que ir a una pausa, pero quiero que ustedes sepan que yo tengo en la salsa. Tengo mango, pedacitos de mango, la cebolla que la necesito para limpiar mis bronquios, y pimientos y tomate. Esa es la salsa natural que utilizaré en esta receta. Cuando yo venga, ustedes van a ver cómo esto termina. Bien, continuamos. Estamos hablando en el programa sobre lo que es medicina nutricional. Y en este instante hemos decidido que en estos momentos el país necesita que se le hable para prevenir los ataques de asma. Claro, está toda la polución, está no debe exponerse a pintura, a gasolina. Cuando vaya a echar la gasolina, póngase un poquito lejos, donde nada más vea el medidor, pero tiene que tener cuidado con los químicos. En cuanto a alimentación, la gran mayoría de los problemas de ataque de asma tienen que venir por intolerancia o vienen por una mala alimentación. Entonces, un cambio de la dieta. Nosotros le podemos hacer eso, un cambio de la dieta, hacer una dieta para evitar que tengan problemas de ataque de asma, siempre por la dieta. Entonces, le digo que debe evitar los lácteos y debe aumentar el consumo de frutas y vegetales. 2 tazas de café, cuando tenga un ataque de asma, es excelente para ayudarle. Entonces yo, en lugar de, usted necesita calcio y magnesio, lo tenemos en todos estos alimentos, y la cebolla es excelente, por eso normalmente se le da un jarabe de cebolla a los asmáticos. ¿Cuál es la fuente de calcio que yo voy a utilizar? Ajonjolí. Yo tengo jugo de limón para el aguacate y para que se termine de cocer el pescado que tiene limón. Y recuerde que el limón es rico en vitamina C y que los asmáticos necesitan una buena dosis de vitamina C. Esta es la salsa. Y la salsa tiene, acuérdese, la cebolla, que le decía, y tiene otra fruta, que es mango. Por último, montamos y ponemos ajonjolí. Usted sabe que utilizar 2 cucharadas de ajonjolí en un vaso de agua de 8 onzas es, y hacer como si fuera una leche de ajonjolí, una horchata. Le provee la cantidad de calcio, el 50% del calcio que necesita en el día. Yo voy a usar este plato base.
Me encanta el color. Para terminar, esto es tan sencillo, es una cena o un almuerzo sencillo, con todos los nutrientes. Ahí yo puedo hacer una recopilación de todos los nutrientes que son excelentes para los asmáticos. Una buena grasa la tengo en el aguacate. Tengo un buen flavonoide en la salsa. Tengo vitamina C que puse con el limón, más el limón que tengo ahí, más la manzana. La manzana es estupenda para los muchachitos cuando tienen asma. Es bueno picarle una manzana e irle dando, porque le aumenta la vitamina C. Tengo magnesio en las hojas y, claro, una buena proteína y en el pescado. Pero el pescado también tiene sustancia omega 3 que van a ayudar a limpiar los pulmones. Gracias por estar con nosotros. Y recuerde que estamos aquí gracias al Supermercado Nacional, definitivamente. Y que ese salmón, esos aguacates, yo los compro verde y lo pongo a madurar del Supermercado Nacional. Todo lo que yo tengo aquí es adquirido en el Supermercado Nacional, que recuerde que es la gran diferencia. Y nos vemos en otra entrega del Consumidor y esta es su cocina diferente.